Hay un camino. Echemos un vistazo. ¿Qué está pasando? ¡Mierda! La Trinidad, abajo. ¡Maldición! ¡Se atoró! Ya me doy cuenta. ¿Qué haremos al respecto? Sígueme. ¿Cómo diablos voy a saberlo? ¿Qué estás haciendo? Atrás. Escóndete. Tú eres el de logística, ¿no? Pero no quien se puso a cruzar un puente podrido. ¡Wow! ¡Alto! Me encargo. Espera, son amigables, pero mantén los ojos abiertos. Debería revisar allá atrás. Yo me encargo. Ponlo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esa zona sellada. Sí, señor. Si hay algo aquí, vamos a encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que revisaron esto? Esto está oxidado. No te distraigas, Méndez. ¿Qué estamos buscando aquí? A lo que se mueva. Y a lo que no también. ¿Todavía no han encontrado esa reliquia? Me encantaría hallarla. A mí no. ¿Por qué no? Serías un héroe. Moriría seguramente. No, gracias. Seguiré aquí buscando enemigos. Menos hablar y más buscar, señores. ¡Muevan sus traseros! Sí, señor. Lara, despejado. Está tranquilo. ¿Qué hace tu equipo? Iré a ver. No les pagamos por hacer turismo. Habrá que ir por debajo. Sí. Sabemos cuál es el templo principal. Lo que buscamos son ruinas más pequeñas. Espera. Que hemos pasado por alto antes. Bien. Está muy atascado. Me temo que si lo movemos lo perderemos. Vamos a tener que reforzar el puente. Será difícil encontrar algo con que sostenerse. ¿Por qué no probaste el puente como te dije? No, estoy bastante seguro de que probamos el puente. Púdrete, no te voy a cubrir. Tal vez podamos sacarlo. Pues, puede ser. Déjame pensarlo. ¿Podemos con ellos? De acuerdo. Tú por la izquierda. Me encargaré de ellos. ¿Pero qué de...? ¡Escóndete! ¡Dave! ¡Sammy! ¡Rayos! Les dije que probaran el puente primero. ¡Hijo de...! ¡Dave! ¡Dave! ¡Sammy! Hay que averiguar qué diablos está pasando. ¡Ah, sí! ¡Ni lo pienses! ¡Púdrete! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Tómala. Espero que haya sido el último. Estuvo cerca.
Sí. ¿Cómo supieron cómo venir aquí? No lo sé. No es exactamente la civilización que esperaba encontrar. Oh, me pica mucho el brazo. Significa que está sanando. Puede que me agradara más cuando estaba herido. Ay, lo sé. Solo intento no pensar en mi espalda. Sabes, mi abuela sobrevivió a un tsunami en los años 60. ¿Qué pasó? Perdió amigos, su familia, perdió su negocio. Pero después de eso, podía prever catástrofes, erupciones, tormentas y más. Anda, movámonos. ¿Alguna idea de qué son las gemelas en el acero? Podría ser lo que sea. Un par de monumentos, montañas o arroyos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Sí. Todo lleno. No puedo cargar más. Veo gente ahí abajo. Ojalá sean amistosos. Mejor habla tú. Hola. ¿Sabes si hay un lugar cerca donde podamos pasar la noche? ¿Cómo se adentraron tanto en la selva? ¿Se perdieron del grupo turístico o algo? No. Ya vinieron unos tipos en busca de unas ruinas. ¿Vienes con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ah, me vendría bien un descanso. Vamos. Ah. Lamento hacerles tantas preguntas, ¿sí? Pero en este pueblo el único hotel es mi casa. No hace daño ser precavido. Por cierto, soy Yona. Abby. Lara. Tomen asiento. Carlos, 3. ¿Y exactamente a qué vienen? Íbamos tras un acertijo y el avión cayó. ¿El avión se estrelló? Sí. ¿Y salieron caminando del accidente? Bueno, es que no volaba tan alto. Venimos a buscar ruinas mayas. ¿Mayas? Saben que es Perú, ¿cierto? Sí. Sí, larga historia. Ah. Gracias. Bueno, no te ves como el típico arqueólogo. Ella es arqueóloga, yo soy cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya probaste de nuestro ceviche local? Es la especialidad. Solo si crece en la selva. ¿No viste nuestros famosos árboles de pescado? ¿Esto en dónde es? México. ¿Por qué? Ya he visto un símbolo como este. ¿Dónde? Hay unas ruinas no muy lejos y una piedra tiene tallado algo parecido. ¿Te importa si echo un vistazo ahí? Nah, por mí adelante, pero te garantizo que no son mayas. Mi pueblo era inca, con mucho orgullo. ¿Por qué no descansas un rato? ¿Segura? Te prometí un día libre. No voy a decir que no a eso. Diviértete. Igual tú. Somos amigos.
¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada, aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de aquí? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó y hundió el maldito barco. ¿Quiere negociar? ¡Ja! Ah, hola. ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo estoy de paso. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Fue un placer. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago. ¿Y quién es ese tipo? Abby parece interesante. Y Jonah lo tiene bien claro. Por cómo habla, conoce el pueblo al derecho y al revés. Ojalá lo que dice sea cierto. Hey, si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía turístico aquí? Sé a dónde ir y a quién no hay que acercarse. Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. Tendré cuidado con eso. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Bien, me aseguraré de estar atenta a los problemas. Ojos bien abiertos. Parece una bobada con todo lo que ha pasado. Pero intentamos hacer algo especial. Siempre es bueno ver caras nuevas en el pueblo.
Sienta bien saber que no han olvidado este rincón del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo, si tienen la gentileza de echar un vistazo a lo que vendemos en la tienda. Murieron por tu culpa. Se suponía que debías estar atento al clima. Estuve observando. La jungla toma lo que quiere. Es difícil conseguir que revele sus secretos, pero encontré uno, creo. ¿En serio? El pueblo tiene muchas capas. Remueves una y encuentras otra. ¿Y otra? Sí, parece tener una gran historia. A veces me pregunto si no ha estado aquí de una manera u otra desde el principio. Parece diferente a los otros. ¿Cuáles otros? Todos. Hombres buscando petróleo, oro. Se llevan todo lo que pueden. ¿Tontería? Nah. Ha hecho mucho por el pueblo y así todos podrán salir de la... Omar, ajá. Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y? Para eso es que les pagan, ¿no? Lárgate. No, ¡mierda! ¡No! Ahora largo, quiero ver el maldito partido. ¿Qué fue eso? Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. ¿Todo está bien? No, todo está mal, como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias y no nos pagan un salario digno. Y luego se lo llevan todo y con ganancias. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Y supongo que la tormenta no ayudó en nada. Lo poco que teníamos lo perdimos o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo algo de experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Largo, este chat. ¿Omar? ¿Quién eres? ¿Buscas trabajo? Pues qué mala suerte. Ya somos suficientes. Ahora Marco está a cargo de recursos humanos. Oh, sí, gracias. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? En el bar, ¿dónde más? La multitud enloquece. Vaya. Tumulto el que se formó allá abajo. El árbitro le puso fin. Bien, bien. Salazar para Moreina. Baila la vida con el cielo, con el cielo y su baño. Baila la vida, Morenita, rosa, rosa y solita. Baila la vida con el cielo, con el cielo y su baño. Castillo, Castillo aguanta. Yeah.
alguien que te reemplace. ¿Qué? Son lugares peligrosos, Marco. Podría pasar cualquier cosa. Tomaré otro. Estoy buscando a Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No busco problemas. Solo trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. Entonces, ¿eres Marco? Dígame que Omar no la envió para molestarme. Si alguno de esos animales lastima a mi hijo, yo... Marco, no estoy con Omar. Créeme. ¿Tiene que ver con tu hijo? ¿Cómo me golpeé la rodilla? Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de RH, es mi trabajo buscar un reemplazo, o... De otra forma quedará trabajando tu hijo. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Pues, qué bueno que acabas de contratar a alguien. ¿Usted? ¿De verdad haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿verdad? Gracias. Sí, ve a Pablo. Por favor, dígale que estoy aquí. Ya, ya. ¿Sabes que Lita nunca viene aquí? Vale que no. ¿No vienen muchos turistas por aquí? No, no lo soy. Turista, quiero decir. Soy investigadora. Ah, de todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge. Vibrante. Lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista. Más como crédulo. ¿Qué sucedió? Porvenir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos... Incluso iban a construir condominios al otro lado del río, hasta que todo se vino abajo. La fuga de crudo. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos dejan dinero. Los arqueólogos solo toman. Ya está averiado ese alternador. Le han exigido tanto a Marco que apenas si puede caminar. Si no hacemos algo, todo empeorará. ¿Qué fue eso? ¡Ay, cielos! ¡Por favor, ayuda! ¿Estás bien? ¿Me perseguirán? ¿Eres Pablo? Sí. No pasa nada. Tu padre me envió. Está en casa de Abby. Ve dónde está. Yo me encargaré de estos tipos. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Sal de aquí! Eso no suena nada bien. No tengo suficiente espacio para eso. Lo siento, pero no sé qué más quieren de mí. No voy a motivar a la gente a la esclavitud. Oh, se me ocurre algo para que los motive. ¡Mierda! ¿Qué diablos le pasó? Antes nos traía 10 personas a la semana.
En mi opinión es culpa del hermano. Siempre con eso del sindicato y la justicia y bla, bla, bla. Maldito idiota. ¿Los hallazgos aquí valen la pena? Están en el mercado negro. ¿Sí? ¿Eh? Casi el doble. ¿Qué se me está escapando? Solo fue un susto. Aquí no hay nada. Recibido. Esperen. Generador de mierda, ¿por qué siempre se rompe? El generador se rompió otra vez. Arréglalo. ¡Púdrete! ¡Ah, estúpida, maldita cosa! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Qué diablos! ¡Aquí está! Posición defensiva. Creo que ¿puesto se fue de avanzada? Enviar otro equipo a mi posición. ¡Ya estás muerta! ¡Recargando! ¡Sería mejor que te rindieras! ¡Enemigo localizado! Muy bien. Debo volver al pueblo.
Todo lleno. No puedo cargar más. Iba corriendo a casa de Abby. Bien, espero que esté bien. ¿Tuviste noticias de tu hija últimamente? Nunca la había visto por aquí. Acabo de llegar, pero no me quedaré mucho. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Parece que tu jardín sobrevivió a la tormenta. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. ¿Lista? Ah, está bien. Yo solo quisiera que viviera más cerca, pero... Este sitio no puede ofrecerle nada, lo sé. ¿No vienen muchos turistas por aquí? No, no lo soy. Turista, quiero decir. Soy investigadora. Ah... De todos modos, ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista, más como crédulo. ¿Qué sucedió? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río, hasta que todo se vino abajo. La fuga de crudo. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos dejan dinero. Los arqueólogos solo toman. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Creo que no entiendo muy bien. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó eso. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Lo siento. Espere, usted no es Mariela. No, yo solo... lamento haberte molestado. La verdad es que estoy cansada de que siempre ande viendo qué hago. ¿Necesitas ayuda, Margarita? Ven. Creo. ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. ¿Hablas de Abby? Ya nos conocimos. Ha sido de gran ayuda. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto. Dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. Sí, quisiera saber cómo hace para hacer tantas cosas. Bien, bueno, buena suerte con todo.
Parece una bobada con todo lo que ha pasado. Si me preguntas... Pablo me dijo que lo hizo. No, no sé qué decir. Solo gracias. Claro. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años con un arma vacía defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. A veces, la valentía de un solo sujeto puede superar la cobardía de docenas. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve, como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿No quieres darle eso a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor, como su mamá. ¿Y usted cómo se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias.